¿Se va a hacer lo de la carnita asada? ¿Sí o no? Se trata de Francisco Efraín Romero, mejor conocido como Francisquín, habitante de la colonia La Matanza en Hermosillo, Sonora, quien vive en condiciones de pobreza al igual que su familia. Padece de sus facultades mentales y a diario lucha contra la epilepsia. Esto lo dio a conocer su vecino, Pedro Barceló, quien constantemente le ayuda económicamente y, según relató un medio de comunicación digital, fue el responsable de la grabación del video, ya que con la confianza y cercanía que existe entre ellos, le pidió grabar haciendo la pregunta en cuestión para enviarla a su grupo de amigos. Sin embargo, para Pedro es preocupante cómo el video se viralizó y a partir de ahí Francisquín y su frase se hizo famoso, convirtiéndose en tendencia en todas las redes sociales a lo largo y ancho del país, lo cual trajo como consecuencia memes en los que niños, adultos mayores, hasta extranjeros, graban la frase, incluso composiciones musicales, pero también que algunos personajes lucraran con el acontecimiento como comerciales de restaurantes de carne, tal es el caso de un grupo de parrilleros quienes al localizarlo le entregaron su famosa carnita asada, publicando "Se hizo la carnita asada". Además, manifestaciones como la organizada por parte de un sindicato de la capital de Sonora, donde utilizaron la frase "¿Se va a hacer o no se va a hacer la firma del contrato colectivo?". Además, el oportunismo político, situación que preocupa a sus vecinos y a usuarios de Twitter que también lo han expresado. Lor Carnita Asada, como lo han nombrado en redes sociales, permanece en un semáforo ubicado en el Boulevard Serna cerca del Cerro de la Campana, donde constantemente recibe dinero y aplausos por quienes le piden que diga en video la frase, pero por la enfermedad que padece, resulta peligrosa su estadía en el lugar. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para Las Noticias, Rosalba Wong.